Hi, how are you? Good evening. Hi, Hello. How was your day? I'm tired. I'm tired. Yo sé, imagínese tan tarde a veces la clase, ¿verdad? But thank you for making an effort. Gracias por hacer ese esfuerzo. Como usted es la primera que está acá, fue la primera, de hecho, que mandó su tarea. Así que le vamos a dar un pequeño repaso. No sé si es. Vaya, aquí las tengo. Oh, también tengo el de Sara. Ok, so the first one. The dog is hers. Muy bien. That's my house. The flag is ours. Ese no le contesté. Ok, esa es mi canción favorita. ¿O es su canción favorita? ¿O es? Bueno. That's a nice show. Ah, es que estábamos viendo la imagen, ¿verdad? Yes. Ok, algunos no me contestaron la imagen. Y otros no me hicieron la otra. Y otros, y sí hicieron lo de la imagen, pero no me hicieron lo que estuvimos haciendo ayer. De hacer como las preguntas. Se me olvidó cuál fue. Esta tampoco la logré hacer porque esta de la imagen fue en un ratito de mi almuerzo. Okay. Abrir. Que la verdad es saber a dónde dejé ese documento. Creo que aquí está. Ah, sí, este era. Creo que este era. Ok. Vaya, ya lo vamos a hacer. Ya vamos a hacer este. Pero también vamos a hacer. Bueno, ahorita solo reviso este rapidito. That's my favorite. Ya voy a ver, pero ahí sí tendría que ir un possessive adjective. Ya sea mine, yours, his, her, ours. Ya voy a ver la imagen porque sí hay unas cosas que no se alcanzan como a distinguir, ¿verdad? Así que it's okay. That's a nice shop is there. Ahí sería that nice shop is theirs. Esa buena tienda es de ellos, ¿ok? The tea isn't yours. Aquí le faltó la S. Ese, el té no es tuyo, es mío. Yours is mine. Is that book yours or mine? Muy bien. Can you see our church? Very good. The money is, ahí no sé cuál va. Ya vamos a ver la respuesta. This is my bag. Bueno, ahorita la veo mejor. Como les digo, no todos me mandaron No todos me mandaron esa de la. Vaya. The dog is hers. That is my house. Esta era. Ajá. That flower is ours. Muy bien. That is her favorite song. Ahí sería entonces. That's her favorite song. That nice shop is theirs. O sea, aquí no llevaba la S, ¿verdad? No, no la lleva. Pero sí es theirs. Eso sí está correcto. The tea isn't yours.
Aquí es yours con la S. Okay, it's mine. Look at the car. Look at her car. Its roof is open. Super. Su techo, ¿verdad? Está abierto. It's. Muy bien, eso no lo hemos visto porque no es muy común, pero sí es it's, sin apóstrofe. ¿Ok? Así como lo puso usted. Perdón, sin apóstrofe, así. ¿Ok? Okay. Nice. The number eight is. Is that book yours or mine? Muy bien. Solo que al final es la pregunta. Can you see our church? Muy bien, sin ese. The money is. El dinero es de él, no de ella, not hers. His, not hers. Acuérdense que aquí puede ser his money, pero también el his es adjetivo y pronombre, ¿ok? The money isn't, is, he's not hers. This is my bag. Muy bien, my, no mine. La tuya está, no está aquí. Muy bien, yours is in here. Mary is starting for the examination. For her examination. And then we have our holidays in July. The problem is. Is yours, not mine. El problema es tuyo, no mío, ¿verdad? Muy bueno. That dog isn't mine. My dog has got long ears. No, ok. My dog, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ok, Okay. vamos. Las otras sí quedaron pendientes, así que igual ahora creo que le vamos a responder. Quiero ver quién más. ¿Quién más me mandó la tarea? Miren, hoy ya tengo un cronómetro aquí en la pantalla porque mucho cuesta a veces abrir una página, ¿verdad? En internet. Ok. Vamos entonces, déjenme ver quién más me mandó. Ese era el suyo. Ese es de Sara, ¿ok? Vaya. Vamos a ver. Ya lo corregimos, pero igual, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño así. Una pequeña revisión a esta. Is hers, muy bien. Mine house, no, sería my house, la primera, Sara. ¿Ok? Is ours. That flower is ours. Esa es nuestra. Okay, esa es nuestra. That nice shop is theirs. Esa sí está bien. The tea isn't yours. Muy bien. It's mine. Mine, la segunda. Ahí sí está incorrecta la seis. Okay, look at hers. Mira esa, su carro. Ahí sería her car. Acordémonos. Solo her, no hers. Okay, her car. Its roof is open, ¿ok? Solo es its, como se los acabo de mencionar, sin apóstrofe, eso no lo hemos visto, pero también les mandé un pequeño cuadrito, ¿verdad? En el que hablábamos del its. No se los había dicho, porque yo sé que hay como que varios pronombres que tenemos que aprendernos, pero sí, its, en lugar de it is, como con apóstrofe, es its, ¿ok? Its roof, su, por ejemplo, su color, its color is pink, su color es rosado, ¿ok? Me gusta, ¿qué? Su estilo, I like its color, o its style, hablando de las cosas. The next is that book yours? Con S. Ok, también ahí tiene que corregirla. Or mine. ¿Tuyo o mío? Con la S esta. Can you see our church? Aquí sin la S también.
Ok. Igual, chicos, ya se los corregí a a Glenda, entonces ya la mayoría sabe cuál es la correcta, ¿verdad? The money is his, not hers. Muy bien, está súper. Aquí a la 9, our church. My bag. Muy bien, mi bolso. ¿Verdad? No es mío, sino que digo mi bolso. El tuyo no está aquí. Mary is studying for her, sin ese. We have our holidays in July, and the problem is yours, not mine. Excelente. The doubt isn't mine, no es mío. ¿Ok? Si se fijan, aquí está el sujeto de quien hablo y el sujeto es mío. O el fulanito, la cosa esa es mía. ¿Ok? El mío, my isn't mine. Mine has got long ears. O sea que el mío puede ser mine o my dog, así como lo puso Glenda, ¿ok? O puede decir mine, en lugar de decir my dog, solo digo mine, el mío, ¿ok? Cualquiera de las dos formas, pero si digo mine, así, sí tiene que llevar el dog, ¿ok? Excelente. Vamos a ver, ¿quién más me mandó sus mensajitos? Aquí Edenilson solo me mandó unas y ni siquiera se ven, Edenilson. Se ven súper mal. Pero él es el que nos mandó las que teníamos que trasladar a la otra forma, ¿verdad? No solo de escoger ya sea her o hers, o sea, el pronombre o el adjetivo, sino que él hizo la de los ejercicios que yo les había pedido. ¿Ok? Así que dice, se ve muy mal. Si nos puede tomar otra, porque yo casi no veo. Whose teacher are these? ¿Are they Julie's and Pat's? No, they're not. There's teachers. Aquí no lleva la S. No lleva la S. Es solo their t-shirts. Ok, but these socks are theirs. Aquí sí lleva la S. And these shorts are theirs. Muy bien. Hey, these are not our clothes. Sin la S tampoco, Edenilson. Ok. You're right. My are over there. Mine lleva como mine con la N. Ok. Así que otra vez les voy a pedir que me hagan esa tarea y se la voy a explicar una vez más porque todavía tenemos ciertas complicaciones cuando escogemos una de esas. ¿Ok? ¿Qué más? Teacher. Ah, bueno, este no sé quién es. Vamos con esta. Exacto, eso es lo que yo esperaba, que no se complicaran mucho y que así lo hicieran, ¿verdad? Simplemente subrayaran cuál, ¿ok? Is hers, the dog is hers, muy bien. My, igual ya lo corregí, pero solamente estoy viendo, pues, qué tal lo hemos hecho cada uno, ¿verdad? That is my house, muy bien. That flag is ours. That's her favorite song. That nice shop is theirs. The tea isn't yours. Ahí sería, no es tuyo. Ahí sí sería con la S, Carla. Mine, sino que es mío. Ok, aquí sí, las dos tendríamos que ser lo otro, ¿ok? Este no es mío, sino que tuyo. No, no es tuyo, sino que mío. Ahí sí lleva mine y yours. Look at her car, su carro, muy bien. Its roof, como les digo, no se lo había visto y no esperaba que me apareciera ahí, pero sí se lleva its, sin apóstrofe. And is that book yours? ¿Es este libro tuyo? Yours, ¿ok? El otro dice,
Bueno, Carla, no sé si está y si no, pues no estoy hablando de por gusto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alguien dijo que no sabía entender esa. Pero bueno, ahí está, chicos. Ya Aquí está, dijimos las las respuestas respuestas. y lo que yo quería era, se los voy a seguir dejando, ¿ok? Porque todavía tenemos algunos errores. Esas son las que corregí o dije yo ayer, ¿verdad? Sí, las preguntas ya están ahí, Edenilson, ¿ok? Las preguntas ya están ahí. Yo lo que tengo que escoger es cuál va ahí. Y tampoco es que tengo que escogerlas, porque yo ya lo habíamos, de hecho, ya lo habíamos resuelto en la clase, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos resuelto. Digamos, la tarea era de que así como la primera, que decía, no, it's not hers, it's mine, yo tratara de ocupar en lugar de hers el her sin la S. ¿Ok? En lugar de mine, ocupar my. Y eso es el ejercicio que estuvimos haciendo ayer. Así que otra vez se los pido, ¿verdad? De Nilsson, la tarea no era de escoger cuál era la respuesta, porque esa ya lo hicimos ayer. ¿Ok? Sino que de hacer otra forma. Les explico nuevamente. Aquí está, ¿se acuerdan? Yo solo copié y pegué, ¿ok? La correcta ya la saben ustedes, ¿verdad? Aquí está, ¿ok? Entonces la correcta ahí es mía, esta era. Vaya, ¿en qué momento vimos la otra estructura? En ningún momento. Yo solo quería hacer un pequeño repaso. Ay, se me durmió el pie, qué feo se siente. Un pequeño repaso de esto, ¿verdad? Sí, miren, it's not, is it Jennifer's hat? No, it's not hers, it's mine. ¿Sí? Las respuestas ya las habíamos hecho, ya las tenía. Lo único que yo quería es que, ok, ya no ocupamos hers, sino que ocupamos mine, ¿ok? Perdón, en lugar de hers, perdón, ocupamos her nada más. Entonces, podríamos hacer así. So, no es su sombrero. Es mi sombrero. Aunque es redundante, pero eso es lo que yo les pedía. No sé si me explico ahora. ¿Todavía no? Que en lugar de ocupar hers, ocupemos el her. Si aquí está your gloves, entonces ocupemos el yours, siempre usando la misma idea. ¿Ok? ¿Son estos guantes tuyos? Es lo mismo que yo diga, ¿son estos tus guantes? ¿Sí o no? Sí, solo Yes. que lo ocupo un poquito diferente, ¿verdad? ¿Are these your gloves o are these gloves yours? No es que le voy a dar vuelta a todo. Tiene que tener sentido. Y si se fijan, por ejemplo, acá. No, no es de ella, es mío. ¿Por qué? Responde así. Porque previamente estoy hablando de que si es el sombrero, que es de lo que estoy hablando, es el sombrero. Ahora veamos. Guantes, ¿ok? ¿Are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? Ahora quiero decir, ¿son estos guantes tuyos? Entonces digo, ¿are these gloves yours? Y ahí nos quedamos. ¿Ve? En ningún momento está esa, ¿verdad? Pero yo lo que estaba haciendo es poniéndoles ejemplos de dos de las dos formas de decirlo, de expresar la misma idea. ¿Ok? Con diferentes palabras. Ok, no, they are not, dice. No, ellos no, o esos no son mis guantes. Por lo tanto, era my gloves. Vea. Preguntémosle a Sally, dice. Vaya. No, digo yo. The gloves, ¿por qué? ¿De quién estoy hablando? De los gloves, ¿vea? De los guantes. Entonces digo, the gloves o these gloves o esos guantes. Puedo decir these, the gloves.
are not mine, no son míos. Y digo lo mismo, they are not my gloves. O these gloves are not mine. ¿Por qué they are not? Ellos no son mis guantes. Aquí digo the gloves o these gloves. Okay, los guantes no son tuyos. O no son míos, perdón. Tal vez son de. Maybe they are. Tal vez ellos son. ¿Se acuerdan? El verbo to be que hemos estado viendo. I am, you are, she is. Siempre y cuando estemos hablando de objetos, puedo decir it is singular o they are singular, plural. ¿Ok? Entonces digo, they are pens. ¿Pero de quién son? These are my pens. Estos son o they are my pens. Son mis lapiceros. My. Solo my. No my. Na, 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 ¿verdad? Voy a exagerar la N para que me escuchen mejor. Ahora, si yo digo, ¿de qué estoy hablando? En este caso, de los Lapicero. pens. ¿Ok? Entonces yo digo, these pens o the pens, estos lapiceros o los lapiceros, son, ahí digo, are míos. ¿Cuál va ahí? Mine. 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 All right, mine. Muy bien. ¿Sí se fijan? These are my pens o these pens are mine. La misma idea. En diferente, como diferentes palabras. ¿Ok? Vamos a ver cuál era el otro. Son. Aquí les pedía entonces que. The gloves are not hers, decía. Vale, ya lo hicimos. No. Maybe they are. ¿De quién estoy hablando? De los guantes. ¿Ok? Entonces hablo. The gloves. Como es plural, digo, the gloves are not hers. No son de ella. Y ahí lo dejo. ¿Ok? Continúo. Una más les voy a ayudar. ¿Ok? Whose t-shirt? ¿De quién es esta? ¿De quién son estas camisetas? ¿Verdad? Porque por eso dice these. ¿De quién son estas camisetas? Y le pregunto todavía, ¿son de Julia y de Patty? Ok. En esta quizás no hay mucho que decir, pero podríamos decir, ¿De qué estoy hablando? Are the T-shirt. t-shirts? ¿Son las T-shirt. camisetas? Are the t-shirts theirs? ¿Son las camisetas de ellas? Porque ya estoy hablando de Julia y de Patty. ¿Sí? Y si no, ¿cómo la diríamos? Usando solo theirs sin la S. Are these estas? O they, ¿verdad? ¿Son estas o son ellas? ¿Qué? Their ¿Their? t-shirt. Muy bien, their t-shirts. Se comprende un poquito más, chicos. Ahí estamos, ¿verdad? Dos formas de decirlo, ¿sí? ¿Are they their t-shirts o are the t-shirts theirs? Obviamente aquí le hace falta la preguntita, el signo de pregunta. Ok, así que otra vez vamos a hacer esta tarea. ¿Ok? Y ya la respuesta ya la saben. Ok, la respuesta aquí está. ¿Ve? Ayer la hicimos. ¿Ok? Ayer la hicimos. Así que. Vamos a guardar esta. All topics, notes. Y se las mando en el WhatsApp nuevamente, ¿ok? No logro entender lo que dice en la primera. Vamos a ver qué decía acá. Sí, de té, vea, de té. Yo sé que a algunos nos cuesta ver, así que lo siento que les mandé esa imagen. Bueno, continuamos con el tema. ¿Tienen alguna duda, chicos? No.
Ok, vaya, nos falta entonces hacer esa tarea, por favor, hagámoslo, hagamos el intento. Yo sé que es un poquito confuso y no es mi intención confundirlo, ¿verdad? Pero solo es que practiquemos, ¿ok? Ahora vamos con some and any, no, aquí vamos con ustedes. 4.7. Tenemos todos, toda esta semana. Ah, Ana del Carmen escuchó la tarea, ¿verdad? No me mandó tarea, aunque yo sé que no estuvo ayer, pero por favor, trate de Sí, hacer Michelle. esa tarea también, ¿ok? Para Okay, que teacher. practique. Muy bien. 4.7, continuemos. Vamos con weather seasons, ¿ok? ¿Qué es weather? Clima. El clima, muy Clima. bien. ¿Y las seasons son las Estaciones. estaciones? So in this class we will become familiar with the weather seasons, ¿ok? Vamos a ver las weather seasons ahorita y les voy a hacer preguntas, así que pongan atención porque quiero que vean el video. Sí se ve, ¿verdad? Ay, si quieres que solo hago un pequeño movimiento y cambia. Vaya. Ahí está. Permítanme, aquí hay algo que les quería mostrar. Cuando no vean bien alguna imagen, vamos al manual, ¿ok? Manual del participante. Y ahí van a encontrar todos los documentos que están viendo aquí, ¿verdad? Así que vamos a ver a dónde está. Son 36 páginas. There are 36 pages. Así que veamos en dónde está. Ahí está What's This. Ya vimos la sección 2. Ahora la sección 4 también. Pero están en la página 22. Ahí están todos. Miren. Grammar. My name is Jennifer. His name is. Her name is. Eso ya lo habíamos visto. Vimos el alfabeto. John, aquí teníamos cuál era la respuesta, ¿se fijan? Bueno, lo hicimos juntos de cuál era el deletreo correcto. Ok. Y aquí decía, people write their last name. Miss Ito, Mrs. Eso no lo hemos visto, creo yo. No, vea. No. Pero si es Miss, ¿se acuerdan que les dije yo? Miss se escribe así, como la Miss Universo, ¿ok? Señorita. Mister, Mrs., señora, ¿ok? O solo Mrs. también. Es lo mismo. Y Mister, señor. ¿Sí? Puede ser single o married, pero ya como que alguien más señora, ¿verdad? Y aquí sí, señora casada. Ok, Miss ya sería como alguien bien todavía como señorita. Ok, aunque puede decir Mrs. también. Hi Matthew, how are you? Ya lo vimos. ¿Ya? No bad, no bad. Good morning, Mr. García, how are you? I'm just fine. Así si se fijan, tenemos incluso las imágenes para que veamos, ¿verdad? How are you? How about you? Great, how about you? Good morning, Mr. García. How are you? I'm just fine. Thank you. I'm okay. Thank you. Aquí están las respuestas. Creo que fue un audio que teníamos que responder, ¿verdad? ¿Cuál era la forma correcta de responder? ¿Lo acabamos de ver o no? No se acuerda. Sí, y esto, miren, no sé qué, ¿dónde está? Ah, miren, la señora Carson está allá. Ok. You're in my class, right? Yes, I'm Jennifer Miller. What's Amelia? It's nice to meet you. He's in our math. Aquí está, ve. Our math class. Hi, nice to meet you. It's nice to meet you. Aquí teníamos las contracciones. She's. Hello Jennifer, how are you? Y es lo mismo que estaba ahí arriba, ¿verdad? Bien parecido. Y aquí teníamos simplemente la respuesta. Yes, I am. ¿Ok?
Ahí lo tienen, para que lo vean con más paciencia. Disculpe, ¿sos vos, Mr. Carson? ¿Sos Steven? No, yo no. ¿Verdad? Y aquí está, que, oh no, are you? No, I am not. I am David Medina. My name is, aquí iba, is. Steven is over there. Steven está allá. Vimos ese también. Ok, vimos los números. What's this también. Así que tienen dónde estar como practicando más, ¿verdad? Pronunciation, las S o las Z. Pues ese no me acuerdo haberlo visto, pero igual, ahí está. Cameras, vimos este. In my pocket, también vimos esta, ¿verdad? No, they're in my pocket. Solamente teníamos que escuchar, ¿ok? Y aquí teníamos que poner the car is in front or behind, is on, is next to, etc. Where's my briefcase is on the table. Y se acuerdan que solo lo escuchamos, pero ahí está la imagen para que ustedes vean, pues más fácil, ¿verdad?, dónde se ubican las cosas. Progress check. Is your phone number? Listen. Where are you from? Siento que ya me pasé. He's cute. Eso sí, me acuerdo que vimos también los números. O sea que ahí es como un libro completo que está, chicos. ¿Ok? Ahí para que practiquen más. I'm not wearing boots. Aquí está, nos quedamos. Circle the clothing part A. ¿Qué sería como por la parte? Esos son ejercicios para ustedes, ¿verdad? Para que puedan practicar más. The colors. No es mía, es tuya. Aquí creo que nos íbamos quedando. Listen and practice the pronunciation. Socks, shirt, socks, shorts, scarf, shoes. No tenemos ese audio, pero igual, ¿verdad? Sí, sí lo estuvimos viendo, cómo se pronunciaba cada uno de ellos. Sandra, new shirt, Jesus Sam's shoes. Los posesivos, aquí están. Are you your gloves? Eso ya sabemos cuál es. No, they are not mine. No, aquí diría mine, ¿verdad? Esa Sally. No, they're her gloves. Aquí está. Son sus guantes. ¿De quién son estos? Whose? No, they're not. They're t-shirts. No sería con ese, sino que sí, they're t-shirts. But these socks are theirs. Pero si estos son calcetines, son de ella. Ok. Listen to the people. Aquí están con las weather seasons. Hoy sí se les voy a poner el audio.
Okay. So, guys, what's the weather like? ¿Cómo está? ¿O qué tal está el weather o el clima? Okay, el tiempo en Brasil. Tenemos entonces the four seasons. Aquí en El Salvador we only have two, right? We have winter and Summer. Summer, okay, but in most of the like northern countries, como los la parte del de los del lo, digamos los países del norte especialmente, they have four seasons. ¿Y what are they? Tenemos spring, que es primavera, summer, you know that is el ellos están en summer. Y nosotros estamos aquí como que estábamos en winter, ¿verdad? Porque cuando nosotros en Semana Santa estamos en el mero, mero, mero summer. Ahí es nuestro verano. Fall or autumn. ¿Qué es ese? Otoño. Otoño, autumn, ¿ok? O fall. And winter in Russia. Ok, ¿cómo está entonces el clima? ¿Se recuerdan que yo les dije, vamos a ir viendo cómo el presente continuo? Ok, déjenme ver si tengo aquí algo de present continuous. Ahorita no nos vamos a meter a hacer WH questions con el presente continuo, pero solo para que vean, siempre vamos a ocupar el verbo to be. I am, you are, she is, I am not, you are not, she's not. Igual para hacer la pregunta. Are you, is he, are they, are we, etc. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es la misma estructura. Lo único que vamos a hacer en estos casos es que vamos a ir agregando otro verbo. Por ejemplo, si quiero decir que está lloviendo. No sé si me escuchan, chicos, o solo es Sí. problema que tiene Glenda. Sí, la escucho. ¿Sí nos escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya la estoy escuchando nuevamente. Ok, bueno, creo que a veces es por la señal, puede ser a veces la mía o puede ser a veces la de nosotros, ¿verdad? O sea, la de usted, de cada uno de ustedes. Si la mía es mala, todos me van a decir, mire, teacher, no le oigo. O no le oímos la mayoría, pero si hay algunos que escucha bien, entonces sí es porque tiene buen internet. Y a veces en nuestra casa tenemos mal el internet, por eso a veces no se escucha. Pero, por ejemplo, ¿cómo haríamos la pregunta? ¿Se recuerdan? Am I, al revés, ¿verdad? Am I, are you? Está lloviendo. Sería entonces, It's running. it's, y ahora le vamos a agregar cualquier otro verbo, ¿ok? Para eso sí necesito que ustedes aprendan verbos, ¿ok? Pero rain, aparte de ser lluvia, también significa llover, ¿verdad? Y acá, yo se lo voy a explicar más adelante, no es el punto ahorita, raining. Solo se le agrega ing a los verbos. Y ya sé, es como ando, endo. Yo estoy trabajando y estoy comiendo, estoy durmiendo, estoy vagando. Ok, ese ando, endo es el ing a todos los verbos, ¿sí? Usted tiene el verbo, digamos el verbo infinitivo, nadar, nadando. Comer, comiendo. Ese ando, endo es el ing. A todos los verbos solo se les agrega la ing. Pero hay ciertas especificaciones o digamos excepciones que ya se las vamos a explicar. Entonces, si yo quiero hacer preguntas, si yo digo it is raining, estoy diciendo que sí está lloviendo, ¿verdad? O simplemente lo contracto y diría it's. It's. It's raining. Ok, es lo mismo decir it is. Pero como quiero hacer preguntas, entonces voy a decir, is it raining? Is it raining? ¿Está nevando? Is it snowing?
Okay. Is it snowing? Pero eso es presente continuo, ¿ok? Simplemente, ahora si bien la otra imagen, las imágenes estas, ¿ok? Aquí estoy hablando de que está soleado. Simplemente es el verbo to be, ¿verdad? Verbo to be aquí también, pero lleva ing, así es presente continuo, porque es verbo más ing. Pero si dice it is hot, simplemente está describiendo el clima. Está Caluroso. hot, es caluroso, en humid, Caliente. ¿ok? Cool, fresco, cloudy, está nublado. Snowing, está entonces nevando. Si se fijan, si lleva ing es un verbo. ¿Ok? Pero si digo very cold, ya no es un verbo, es un adjetivo. Sunny también es un adjetivo. Warm es un adjetivo. Así que no voy a ocupar todo el tiempo el presente continuo, sino que puedo ocupar, en este caso, para describir el clima, un adjetivo. ¿Ok? Así que regreso aquí a esta pequeña presentación. Y sí, se recuerdan, ¿verdad? Is it snowing? Simplemente le vamos a agregar el verbo aquí. ¿Ok? Pero si quiero decir, teacher, que está tricaliente. It is Estoy hot, It's hot. very Y lo contrario, o very hot, para exagerar, ¿verdad? Que está demasiado o muy caliente. O lo contrario, it's very hot. cold, ahí en el pital, ¿verdad? It's very cold, super cold. Cold. Así que escuchen otra vez y me dicen cómo está el clima. Pay attention to the pronunciation, ¿ok? Lo que necesito es que escuchen la pronunciación. No se escucha. No se escucha el No audio. se escucha. Listen to the Vaya, conversation. ya se lo It's había puesto very una vez y cold, nadie me lo había which dicho, illustrates miren. how this Ok, topic is ahora used. sí. Pongan atención Ahora sí. entonces. Hoy sí, vaya. Lo vamos a poner de nuevo. Tienen que decirme si no No. escuchan. Hi everyone. Al solo In que this vean que class, you'll está become corriendo familiar with aquí, the weather tienen que seasons, decirme, and you'll ¿escucho o no? also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very It's sunny. spring in Brazil. It's warm. It's It's very summer sunny. in Korea. It's It's summer in Korea. raining. It's hot and It's humid. raining, Summer in Korea. hot and It's humid. fall in the U.S. It's fall It's in the cool. U.S. It's cloudy and It's windy. cold, cloudy, and It's windy. winter in Russia. It's winter It's in Russia. snowing. It's very cold. Snowing is Now, very let's listen to cold. the conversation. Continuemos It's con la very pregunta. cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Vaya, ya les hago las preguntitas, ¿verdad? Igual aquí hay algunas, ¿verdad? What's the season in the country? Ya se los dije, ya la vimos, ¿ok? Are they like this? Yes, right, kind of, así más o menos. When it's summer, it's very hot, ¿sí? Cuando es it's very sunny también, súper, súper caliente y soleado.
But in during winter it's very cold, but doesn't snow, pero no nieva, aquí no nieva, okay? So in winter it only rains, okay? Solo llueve o it's rainy. Les escribo cómo se pone. Espero que no tengan problemas ver los mensajitos. Rainy con ING es lloviendo. Obviamente le tienen que poner el verbo to be, ¿verdad? Lloviendo. Pero si yo solo digo rainy, eso significa lluvioso. ¿Ok? Yes. ¿Ya? Como si se fija, sunny. ¿Ok? Soleado. Entonces, no es solo decir rainy. No, it's raining. Sí está, vaya, puede ser que está lluvioso, pero en este momento no está lloviendo. ¿Ok? Me explico cuál podría ser la diferencia. Cuando yo digo, it's rainy, está lluvioso, pero no significa que en este momento está cayendo la lluvia, ¿verdad? Ok, así que puedo decir, it's raining, raining. Como agregamos la G al final como, y la NG, ¿verdad? Raining. Everybody, it's raining. 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 G. Y casi que G. Así, hago un pequeño sonido Raining. aquí. Raining. Y el otro solo, rainy. Ni, ni, no, nin. Ni. ¿Ok? Raining. Ok, rainy, lluvioso. Nice. Ahora veamos. What's your favorite season, guys? What is your favorite season? My favorite season is it's sunny, it's snowing. Espéreme. Season es entonces la estación del año. Entonces las estaciones es fall, winter, summer y spring. Aunque aquí casi no se notan así mucho, ¿verdad? Las spring, ¿ok? Pero si vemos alguna, cuando se están cayendo las hojitas de los árboles, no son muy marcadas como si se fijan en... Bueno, en Rusia, pues, o en Estados Unidos, que son, te están bien, casi en el mismo, en la misma ubicación, ¿verdad? En el parte norte, cuando está así en Rusia o en la mayoría de países que nunca he viajado al exterior, excepto Centroamérica, dicen que no se ve nada del sol, ¿verdad? No se ve, no hay nada de sol. So it's not sunny, para esos días nada de sol, ¿ok? Y dicen que cuando es así como el otoño sí se ve, ¿verdad? Así como que bien anaranjadito todo y que todos los palitos se les están cayendo las hojas. Aquí más o menos se alcanza a ver, pero no lo tenemos súper marcado. ¿Ok? Yes, no sé qué me cuentan los que ya conocen, pero yo no. Y acá dice como spring, primavera. ¿Ok? Sí, estamos bien soleados, ¿verdad? Y aquí también, cuando está en Corea, supuestamente para el summer, ¿qué es summer? Espera. En el verano sí está lloviendo. Es raro que llueva en el verano en nuestro país, ¿right? Right. No, it's bad, pero de vez en cuando, allá digamos que de vez en cuando. Por ejemplo, ¿cuándo comienza el verano para nosotros? No lo tenemos, ¿verdad? Tan así marcado, pero si se fijan en diciembre, los vientos de noviembre, los famosos vientos de noviembre eran, ¿verdad? Que ya no existen. Hoy solo lloviendo pasó el año pasado. So, it was raining. It was. Estaba lloviendo. Estuvo lloviendo all these months. Y como en este mes de octubre, it was raining. Estuvo lloviendo. Pero, digamos, en diciembre también ya supuestamente estamos comenzando verano y de vez en cuando caen unas gotitas. So, it rains a veces, right? El clima está loco. The weather is, or the climate is changing. Está cambiando. It's changing every time.
Sí, es because of the global warming, ¿verdad? El calentamiento global, and it's our fault. Ahí sí es nuestra culpa, because sometimes we don't care about taking care of the environment. No, no cuidamos a veces el medio ambiente. Ok, entonces, mi pregunta. What's your favorite season? Entonces, solo season, yo digo el verano. Depende. Tiene las dos cosas. Because summer is super hot. Bueno, que ahorita igual no cambia mucho, ¿verdad? No, it doesn't change. But in my opinion, summer is nice because it's sunny. You can go to the beach. You can travel. You can go to the mountains. You can do many activities, like for leisure, como hacer actividades, digamos, afuera. But winter is nice. If you don't work, si usted no trabaja y está lloviendo, it's okay. But if you have to work and you have to take the bus, y si tenemos que tomar el bus, como a mí me había pasado en muchos casos, o me pasa a veces, if my car is broken down, cuando se me friega el carro. Ajá, sí, es horrible andar en bus cuando está bien mojado todo, ¿verdad que sí? A mí no me gusta. Okay, pero sí, que llueva bien rico cuando estoy acostadita, se siente bien delicious, ¿vea? Se siente bien, very relaxing, sí, súper relajado. Así que de las dos cosas. Pero en general quizás prefiero summer porque ahorita lo mismo está de caliente en los dos, en los dos tiempos, ¿verdad? O en las dos estaciones que nosotros tenemos. Okay, pero entonces para Glenda sería más like us. Like winter, pero más como cuando está no nevando. Ese le gusta, como que sería su favorito, Glenda. Sí, cuando está más heladito, más fresco. In December, right? Como en diciembre son de los meses más ricos, ¿ok? Because it's cold. Uno es cold cuando está heladito o frío, y cool es fresco. Ok, ya es súper rico, ¿verdad? Pero cold es, ya tenemos que ocupar a veces algo para cubrirnos. Entonces, cool, cuando tenemos brisita, ¿verdad? Y tenemos esos vientos de octubre que ya no existen. Ok, tenemos warm, que es como que cálido, ok, warm, ni tan caliente ni tan helado. Y cuando está humid, es cuando está generalmente está bien húmedo y está bien caliente, ¿verdad? También. Okay, so what's your favorite season, Sara? My favorite season sería summer. It's summer. Okay, what about you, Ada? It's summer. Summer as well. Okay, también. What about you, Edenilson? Is My favorite season. my favorite season it is invierno is running. Run, ¿cómo es? Invierno. Winter. Winter. Ay, Sí, es okay, que my el favorite. invierno, como si se fijan estas Okay. cosas, no se preocupe. Como en invierno, estos libros los hacen los que viven allá, ¿verdad? Entonces, para ellos son esas cuatro estaciones, pero sí, cuando es invierno para ellos es cuando nieva. Y eso generalmente allá pasa en diciembre, ¿verdad? Cuando está con todo. ¿Se han fijado en las películas? Cuando es Navidad, por eso hacen el snowman y todo eso, ¿verdad? Y que Santa lleva los trineos y todo eso, porque es como otra ubicación, ¿ok? Pero sí, para nosotros es winter. ¿Ok? Y summer, solo esos como que son los más marcados. ¿Ok? So, ahora mi pregunta es, ¿is it warm in Russia? Observen lo que les pregunto. Solo le estoy dando vueltas, si se fijan, ¿verdad? Ya no digo it is, sino que is it, porque les estoy haciendo preguntas. ¿Is it warm in Russia? No, it isn't. No, it isn't. Very good. Y ahora les pregunto entonces,
What's the weather like? ¿Y cómo está entonces el weather in Russia? What's the weather like in Russia? Ahí me van a decir ahí. It is very cold. It's very cold, okay? Está bien helado, okay? It's very cold in Russia, okay? Is it raining in the United States? No. Igual como dijo Glenda. It is cold. Ajá, no, it is not, ¿verdad? No, it is not raining. It is not raining. No está lloviendo, está fresco. It's cold, it's cold. Sorry, cool o windy. O sea que hay viento, no necesariamente va a ser windy de porque esté lloviendo, ¿verdad? Ok, simplemente yo les pregunto según la imagen para que practiquemos el verbo to be. Yes, it is. No, it is not. Ok. Is it sunny in Korea? In Korea. La misma respuesta es para todas casi. Ajá. No. No, it isn't. No, it is not. No, it isn't. Muy bien. Is it cool? Is it cool in the United States? Según lo y la imagen, right? According to the image. Yes, it is. Yes, it is. Very good. Is it snowing in Korea? ¿Está nevando? It's snowing. No, it's not. No, it's not. Okay. So, is it raining in Korea, Sara? Yes, it is. Yes, it is. Vaya, si se fijan, simplemente le estamos agregando un verbo con ing y ya estamos diciendo que está lloviendo, que está nevando. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora bien, acá estamos viendo también cómo expresar el presente continuo. ¿Sí? It's snowing. It's very cold. Lo que vimos allá arriba. Está súper helado porque está nevando. ¿Ok? Is she... ¿De quién es? ¿Quién dice que está muy helado y que está nevando? ¿Quién lo dice? Pat. Pat, ¿verdad? Pat. Is Pat wearing her gloves? No, they are at home. No, they are at home. Pregunto por Patty. Si está ocupando y nos pregunto a dónde están los guantes, sino que pregunto si los está ocupando ella. ¿Está ocupando ella sus guantes? Is Pat wearing her? Aquí le cambio her porque yo lo hago preguntando por una tercera persona, ¿verdad? Is Patty wearing her gloves? No, her not. No, what? Her not. Because Patty they are... no está ocupando guantes. Escuchen la pregunta. Is Patty? Patty es la respuesta. Is Patty wearing her, sus, de ella, gloves? Patty is not gloves. Sí, ella no es un guante, ¿verdad? Wearing her gloves. Ok, ya vamos a ver el presente continuo, pero sí, por favor, pongan un poquito más de atención en lo que yo les estoy preguntando. Si les pregunto por her, díganme her. Is she? Yes, she is. Lo único que estamos haciendo aquí es haciendo esto en pregunta. Is she? Yes, she is. No, she's not. Is it raining? Yes, it is. No, it is not.
Por eso comencé con las primeras preguntas que estábamos hablando del clima. Nos vemos el día de mañana y tienen tareas, por favor, no se les olvide, ¿ok? See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Good evening. Take care. Bye. Bye. Bye.